Extensión, pero sobre todo no a Malinowski directamente. ¿no? Eh, yeah, yeah. Eh, bueno, muy bien. Buenas tardes. Eh, muchas gracias por estar acá. Colega Enrique Antileo, recién mencionó 12 actividades en la tarde de hoy, en el día de hoy, en diferentes partes de la ciudad. Así que muchas gracias por, por estar acá con nosotros este rato. Eh, le doy la bienvenida, le doy la bienvenida sobre todo a mi querida colega, amiga Daniela Salvucci de la Universidad de, de Bolzano. Eh, nos conocimos con, con Daniela eh, fundamentalmente en un congreso, en, en, en el congreso de americanística en Perú ya, en varias ocasiones. Y obviamente yo sabía que ella trabajaba temas relacionados a lo que a nosotros nos interesa, es decir, prácticas, como a mí me gusta resumirlo, prácticas ecológico-sociales en contextos andinos. ¿no? Um, bueno, ya creo que se repitió como cuatro veces esta ocasión de encuentro académico y extra académico. Um, eh, pero la, los encuentros fueron, no se dieron de tal forma que Daniela terminara de alguna manera formando parte del proyecto Fondesit, ¿eh? que en realidad organiza esto. Es un poco extraño porque nuestro proyecto tiene que ver con prácticas ecológico sociales en familias aymaras, y esto, a primera vista, por lo menos, no tiene mucho que ver con el tema de hoy. El tema de hoy y en ese sentido estoy muy contento que eso se esté grabando para que quede de alguna manera para eh, los estudiantes, las estudiantes de nuestra carrera, eh, se me ocurrió, se nos ocurrió proponer esta temática porque nos parece eh, relevante ¿no? en general, digamos, para el estudio de la antropología como disciplina en general. Además, pero eso le voy a dejar como sorpresa a la Daniela misma, ¿no? eh, Malinowski, la colaboración Malinowski con su esposa, o al revés, de Elsie Mason con Malinowski, tiene no más que ver con el tema de nuestro proyecto, como espero, se irá aclarando un poco más adelante, sí. Eh, proyecto de investigación que tiene que ver con hacer familia con vivos, muertos y vacas, es decir, um, intentar proyectar una visión un poco extendida, un poco ampliada, más que humana de lo que sería el parentesco, ¿no? de lo que serían las dinámicas de parentesco. Eh, antes de presentar, eh, según lo quiere la costumbre, de este tipo de introducciones medio rituales, eh, un brevísimo CV, un currículum de la eh, Daniela, y ya un poco acercándome del tema que ustedes ven acá, que quedó también anunciado. Eh, Voy solo a hacer una referencia un poco divertida, quizás, um, para introducir el tema. Hace poco leí por casualidad un artículo, eh, este, esto pretende ser una representación mía, que Garabatilla muy rápidamente, de, no sé si ustedes, si les suena eh, el nombre del, del pintor, dibujante japonés, bastante conocido, muy admirado por, por Van Gogh, en su momento Hokusai, ¿no? Eh, Kazuchika Hokusai. Um, y últimamente están apareciendo muchas publicaciones, estudios críticos que dicen, no sé si conocen este trabajo en particular, la gran ola, la gran ola de, de Cagana, ¿m? que es un tremendo trabajo, si no lo conocen, eh, googleenlo, ¿no? tienen sus teléfonos a mano, que efectivamente representa una ola gigantesca, es un poco la vida de los pescadores, eh, los peligros, ¿no? una ola gigantesca que está a punto de devorar un barquito ¿no? de pescadores que están y aquí, chiquitito, el Mount Fuji, el Monte Fuji, que de hecho tiene que ver con lo nuestro también, como algo muy reducido, ¿eh? frente a esta violencia, a esta fuerza de las olas. ¿Qué es lo relevante para introducir, por un desvío más o menos eh, grande, el tema que nos va a traer la Daniela? Están apareciendo nomás muchos estudios últimamente que están comprobando que en esta. Y en muchos otros dibujos del conocidísimo Hokusai está la mano de su hija, hoy Katsushika, ¿eh? que ella colaboró durante decenas de años en el taller de Hokusai. Y hay una mano, y probablemente hay muchas más manos ahí ¿no? colaborando en estos trabajos que se conocen como eh, los dibujos de Hokusai. Con ustedes, eh, Daniela Salvucci de, de Bolzano. Eh, muy bienvenido.

Uh, por, por esta introducción, por esta referencia y opla, muchísimas gracias al Departamento de Antropología del Alberto Hurtado y a todo el, el equipo de investigación del Proyecto Ibaña y, y a todos ustedes, para todas y todos, para estar acá, de veras es un placer un honor, muchas gracias también a mi colega Tobias Voss, que, que siempre que me acompaña, que mañana va a dar una conferencia sobre el método del deep mapping a de publicidad, uh, publicidad. De... <laughs> juntos trabajábamos uh, sobre culturas de pueblos de montaña, hasta bien con Kun, así que eh, la verdad es un placer estar acá y presentarles algo de, de, mi, de mi investigación sobre esta colaboración y de hecho la referencia de Kun van a ver que, que la vamos a seguir, porque lo que estoy intentando un poco mostrarles es justamente cómo podemos uh, profundizar en este concepto de la ilusión biográfica del que habló Pierre Bourdieu. Pero no tanto y no solo de un enfoque social, es decir, tenemos un genio, tenemos una, un individuo excepcional que fue tal, según Bourdieu, y ahí está la ilusión biográfica, no solo por sus méritos, sino por por una serie de eh, dinámicas sociales, de campos sociales que hacían que pudiera estar en ciertos momentos y pudiera armar cierta trayectoria. A esto le podemos agregar un enfoque mucho más ingoldiano, el concepto de relacionalidad, por ejemplo, que nosotros usamos, para dar cuenta de una malla de colaboraciones que hacen que Malinowski, sin quitarle nada, porque obviamente trabajando en los archivos se nota lo genial que era, el trabajo que hizo, cuánto escribió, o sea, no, no le quiero quitar nada a, a Malinowski, a su trabajo, pero sí subrayar cómo una biografía puede ser, puede ser relacional. O sea, ¿cómo podemos destacar todas las redes de eh, mallas de, de encuentros, desencuentros, conflictos, amistades y aportes, suportes, que sí armaron y dieron a Malinowski la posibilidad de ser lo que lo quien fue, de trabajar? Y, y cuando estoy hablando de colaboración y relacionalidad biográfica, me refiero también una, a una relacionalidad una relacionalidad biográfica etnográfica, sus participantes primero en la isla de Milo, en la Astrobriand, y después sus amigos, sus, su esposa. Hoy vamos un poco a enfocarnos en, el, eh, en esta colaboración especial ¿sí? entre eh, Bronislaw Kaspar Malinowski y su esposa Elsie Rosalind Messon, periodista, escritora y, bueno, lo que primero quisiera uh, destacar y subrayar, voy a poner el tiempo si no me voy a perder, disculpen y es uh, que esta investigación es parte de un proyecto y, mm, el proyecto Malinowski Forum por la etnografía y la antropología que se empezó en la, universidad, en la Libre universidad de, Bolsa, universidad de Bolzano y que está coordinado por las antropólogas socioculturales eh, Dorothy Zinn y Elizabeth Tauber, que son mis jefas y, y colaboradoras y en este proyecto y les puse acá el link al sitio que pueden googlear, ese de Malinowski Forum. Acá tienen unas páginas eh, de, la, de la homepage y algunos conceptos de la investigación que estamos llevando a cabo, que por un lado quiere sacar a luz esta historia poco conocida en la historia de la antropología, inclusive en Italia, de la presencia de la familia Malinowski en Bolzano y en Sobrabolzano. Y estamos hablando de una pequeña ciudad en el noreste de Italia, que hasta la Primera Guerra Mundial perteneció a Austria, en donde hoy en día hay una doble comunidad: una de habla alemana, una de habla italiana, una, una minoría de habla retorrománica, los ladinos. Hubo ciertos conflictos bastante importantes, vamos a decir algo de esto al final. Eh, bueno, y entonces. No se conoce que Malinowski puso su residencia ahí en los años 20, compró una casa ahí, en donde dejó a su mujer y a sus hijas, mientras que él estaba yendo y viniendo de Londres. Porque a partir del. Entonces, ellos llegan en el 22 a Bolzano, y ya en el 24 Malinowski empieza a dar clases en la London School of Economics y hace ida y vuelta, y las vacaciones de verano y de invierno las pasa con su familia, sus tres hijas y su mujer, eh, australiana, que ahora vamos a ver que estaban en Bolzano, entonces él va a hacer vacaciones en Bolzano, ahí en esta casa van sus alumnos. O sea, figuras que después se volvieron súper conocidas en la historia de la antropología social británica: uh, Audrey Richard, Isaac Shapira, uh, Lucy Meyer, para decir Hortense Powdermaker. Todos estos alumnos fueron ahí para visitar a su maestro, el supervisor de su tesis, para hablar, caminando en las montañas. Estamos en una ciudad en, en las Dolomites, ¿sí? en estas montañas um, hermosas de los Alpes. Bueno, entonces el proyecto trata de rescatar esta historia, la historia de esta presencia, la historia de esta casa que ven ahí, que todavía pertenece a los nietos y nietas de Malinowski y que todavía pasan sus vacaciones ahí, pueden ir caminando por ahí, hay una plaqueta afuera que dice la casa de Malinowski. Bueno, y también el proyecto trata... Y, y esto es lo que un poco le voy a mostrar hoy, rescatar el papel y el rol de Elsie Mason en el trabajo, en la carrera de su esposo. Um, y vamos a ver por qué. Bueno, acá un par de, de, de libros que se editaron sobre esto, el último esto, malinowski y los alpes, perspectivas históricas y antropológicas, esto lo pueden bajar. por ejemplo, libremente muchos del material que producimos es open access, así que si, access, disculpen, así que si, si están interesados, eh, entran en el sitio y, y bajan material. investigación sobre el papel de, Sime, de elsie Messon en el trabajo en la carrera de su esposo. bueno, es una investigación que, eh, que estoy realizando basándome en material bibliográfico sí y también en material de archivo entonces uh, a nivel bibliográfico les voy a mostrar algunas cartas que Malinowski y Mason se eh, enviaron se est estuvieron intercambiando en los años después del 16 cuando se conocieron pero también cuando él estaba trabajando en Londres y ella viviendo en Bolzano esas cartas Cartas de la, de la pareja eh, han sido publicadas, bueno, no todas, ¿no? una selección, una parte, han sido publicadas por la hija menor de la pareja, Elena Malinowska-Wayne, ¿sí? en estos dos volúmenes que ven acá. Uh, la historia de un matrimonio, ¿sí? las cartas de uh, Malinowski-Messon. Otra fuente bibliográfica importante es esta biografía de la vida de Malinowski, um, escrita por el antropólogo y biógrafo um, Michael Young. Se trata de la primera parte de la, vida de, de la vida de Malinowski, entonces desde que nació en 1884 hasta el 20, cuando se de uh, Australia regresa a Europa con su mujer. y Ahora estamos esperando el segundo tomo, pero esta es otra referencia importante. Después Poi c'è la, uh, la storia della famiglia Messon. Um, uh O sea todo este trabajo bibliográfico eh, biográfico hecho por Selleck y después material de archivo les les mostraré partes de manuscritos de, de trabajos de, de artículos de capítulos de obras de Malinowski manuscritos en, en grafía de Malinowski que han sido trabajados por Elsie Messon. ¿sí? ella le hace comentarios ella le hace como le hace un copy editing un proofreading y también comenta sobre el estilo y vamos a ver que esta es un poco la dirección que yo quisiera tomar eh, para un poco enfocar esta, esta colaboración. Y bueno, los archivos principales de, de documentos sobre Malinowski y Messon están en la London School of Economics, acá una foto en Londres, donde Malinowski hizo su segundo doctorado, el Bahía, en 1910, después de haber hecho un doctorado en filosofía en Cracovia, él es de Cracovia, y, y después él... Trabaja como docente ahí a partir del 24 y como profesor de antropología social desde el 1927. Y después el segundo archivo importante está en Yale, acá una, uh, una pintura, creo. Y en, la, en la Universidad de Yale, en New Haven, en Estados Unidos, donde Malinowski va y donde tiene un trabajo en el 1940. Él se muda en el 1938 de Inglaterra a Estados Unidos. fa come un visiting professorship in Arizona. Y empieza un nuevo trabajo de campo en México. De ahí sale el trabajo sobre el mercado en el Valle de Oaxaca con Julio de la Fuente, o sea, su segundo importante trabajo, pero eh, su segundo campo ¿no? de investigación, que, y lo hace ya grande. Bueno, y buscando una posición en Estados Unidos, porque mientras tanto estalla la Segunda Guerra Mundial, le ofrecen una posición en Yale. Él va ahí, él se muere ahí muy joven, a los 58. Elsie Messon se muere aún más joven, a los 45, después de una enfermedad muy larga larga muy trágica ahora lo, también es una historia un poco triste ahora lo vamos a hablar y bueno y Malinowski se muda a Estados Unidos y ahí vienen también su segunda mujer la mucho más joven que él la británica Valletta Swan que era una pintora indigenista que después se muda, se muda a a Ciudad de México y lleva ahí todos los archivos de él y se va paulatinamente, también por plata, podemos decir, publicando póstumas obras de Malinowski en los años 40, inclusive en los años 60, los famosos diarios que armaron un escándalo, Malinowski era sexista, fascista, etcétera, etcétera. Y, y, pero ahí ella lo publica. ¿no? Bueno, eso es para decir un poco el, el trabajo de archivo. Eh, en relación un poco a los conceptos teóricos que me están ayudando un poco en abordar esta colaboración, eh, elegí tomar conceptos de teoría uh, feminista que a partir de los 70 abordan un poco el tema de estas marginalización de mujeres de antropólogos y también marginalización de mujeres antropólogas sobre todo al principio de la, de la de la antropología moderna sobre todo o sea subrayando subrayando una ausencia en la genealogía oficial en la historia oficial de la antropología de estas mujeres que colaboraron con sus esposos o que después fueron ellas mismas haciendo trabajo de campo haciendo un trabajo a lo mejor más divulgativo de ahí viene la, la frase que puse la expresión que puse en el título es un concepto de la socióloga Ana um, Papanek del 73, dos personas, una carrera. Y Ana Papanek se refirió con este concepto a todas estas formas de trabajos no remunerados y no reconocidos de mujeres, sobre todo de profesionales, de académicos, en el trabajo, o sea, contribuciones y trabajos no reconocidos para la carrera de su esposo. Ahí son dos personas, una carrera. Y es un tipo de trabajo que es seguramente de tipo práctico, el trabajo del cuidado de los hijos, del cuidado de la organización del trabajo doméstico, pero también es un trabajo de tipo social. Las relaciones sociales con los colegas, con los jefes, participar a fiesta, organizar cenas, pero también es un tipo de trabajo práctico intelectual. Y esto vamos un poco a remarcar hoy. O sea, tomar notas, transcribir eh, bajo dictadura, de, bajo, eh, o sea, eh, bueno, tra transcribir eh, bajo dictamen, no sé ahora bien cómo. Eh, sí, esto, bajo dictamen, perdón. Y um, transcribir, o, o también colaborar en discusiones. Y, con, y en estas discusiones probablemente ayudar en desarrollar conceptos o hasta participar en la escritura de textos. Por ejemplo. O sea, todo este tipo de trabajo práctico intelectual no ha sido reconocido en el sistema de dos personas, una carrera. Así que después, en los años 80, hay otras historiadoras y sociólogas que hablaron de esposas incorporadas. En el trabajo, sobre todo de académicos, incorporadas en el trabajo de su, uh, de su esposo, que trabajan al final para las instituciones donde sus esposos trabajan. ¿sí? Otras hablaron de intelectuales escondidas, en referencia a mujeres de antropólogos y a mujeres antropólogas de la primera ola, por ejemplo. Y Barbara Tedlock, muy inteligentemente, en los 90, habló de alguna forma criticando um, Clifford Gates. Cuando Clifford Gates escribe, escribe obras y vidas, diciendo ah hay que ver los antropólogos también como autores versus vidas y bla bla, eh, o sea súper interesante trabajo. La Ted le dice bueno hablamos mejor de obras y esposas, o sea no, sol, no solo del, del, del antropólogo como autor, sino que de todas las esposas de antropólogos que sí les ayudaban, porque son muchas. Entonces esto y ella hasta postula un poco eh, situaciones de trabajo de pareja, de parejas de antropólogo antropóloga en donde realmente se da, ella lo define, una, una división sexual del trabajo textual, en donde él se ocupa más de la parte teórica, ella le hace más el trabajo sucio, o sea, eh, transcribir o las partes un poco más eh, narrativas, o, eh, etc. Bueno, también hay... Claramente, antropólogas que hablaron de enfocar la colaboración en, en, la en la escritura etnográfica, por ejemplo, Alma Gottlieb, la colaboración, y entre es la colaboración entre eh, antropólogos y, y esposas de antropólogas. Bueno, y de ahí nosotros tomábamos todos estos conceptos en el Malinowski Forum para proponer esta idea de una relacionalidad biográfica de la que hablábamos antes y de una incorporación de género en el sentido, y esto va a ser el tema de hoy, en el sentido de una incorporación de género sexual la incorporación del trabajo de la mujer en el trabajo del, eh, del famoso antropólogo, pero también una incorporación de género literario, porque esta va a ser un poco la tesis que estoy tratando de, de demostrar, o sea que Elsie Messen ayudó Malinowski sobre todo en la elaboración de un estilo de escritura, un estilo que él desarrolla sobre todo en su primera monografía que le da, que lo que lo vuelve famoso, Los Argonautas, publicada hace 101 años atrás, más o menos. O sea, el año pasado no se hubo el centenario del, de la publicación de Los Argonautas. Y, y no, o sea, esta obviamente no es una idea mía originalmente, o sea, también Michael Young sugirió que eh, Elsie Messon ayudó a, Mal a Malinowski a, digamos, a, sí, elaborar un tipo de estilo que fuese tanto científico y académico, cuanto popular, para hacer más atractiva su escritura, ¿sí?, eh, hay otros y de hecho hay otros autores como McClancy que subrayan justamente el papel de Malinowski en la popularización de la antropología, sí, o sea, soportando la antropología aplicada, participando, en, dando conferencias y participa, o sea, escribiendo en periódicos, participando en, 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 en transmisiones de radio, o sea tratando de popularizar la antropología también afuera de la academia y también escribiendo de una forma, o sea, no necesariamente divulgativa, pero al mismo tiempo científica y leíble. O sea, se lo podía leer bien, se lo leyó muy bien Argonautas, o sea, fue un éxito, también afuera de la academia. ¿sí? Y de hecho hay eh, autores, como por ejemplo Cristina Thompson, que subrayan cómo... Eh, Malinowski recurre a modelos literarios, sobre todo a partir de Argonauta, ¿sí? a técnicas narrativas que él retoma un poco de las novelas de viaje y de las novelas de, de aventura y de modelos literarios de la novela imperial de final del 800, principio del 1900, Conrad, Kipling, Stevenson y todos estos autores, Messon y eh, Malinowski, leen y no solo están leyéndolos, sino que están comentándolos, o sea que esto comentar autores ayudó y esta es un poco la teoría Malinowski a, o sea sentirse más seguro en proponer un estilo un poco más literario, un estilo que por ejemplo subraya Cristina Thompson hace un recurso Extraño, o sea, novedoso a la primera persona singular, yo, yo hago esto, yo hice. Si sí, yo, como etnógrafo, fui, fui ahí, estuve ahí, hice esto, etc. Y, y también eh, esta, esta, este tipo de, de técnicas narrativas hacen también referencia a lo que el historiador Payne llamó una sintaxis de acción, o sea, el uso de la, de la forma activa que se prefiere a la forma pasiva que hace que, por ejemplo, el lector de alguna forma se, se pueda reconocer en el etnógrafo que está discurriendo un lugar, se pueda, pueda sentirse parte de una acción y ve la acción como se desarrolla un poco. Bueno, hay que decir que también Malinowski en su, uh, en su juventud estaba muy interesado en literatura, en artes, o sea, él participaba con sus amigos ya del secundario, eh, en lo que, se ha, que ha sido llamado el, el movimiento de la joven Polonia, un moviment, movimiento modernista, vanguardista, neoromántico, se lo definió. Y muchos de sus amigos después se volvieron como pintores de vanguardia, poetas de vanguardia, por ejemplo, Stanislaw Witkiewicz. Eh, fue un, 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 un poeta, tam, también terminó suicida y él experimentaba también con drogas. O sea, un, un personaje de la vanguardia polaca muy importante y ellos eran los mejores amigos acá, uno hasta que Witkiewicz acompañó Malinowski hacia Australia y después eh, por el tema de la guerra que desató que estalló, él quiso regresar y participar en la Primera Guerra. Bueno, toda una historia. Después también se separan, etc. Pero acá les ven el joven Malinowski y el joven Stanislav Bitkevich. Acá, por ejemplo, justo un, un autorretrato de Witkiewicz y un retrato de Malinowski hecho por Witkiewicz. Para decir que él participaba en Cracovia, en Zakopane, que era un lugar de vacaciones de intelectuales en Polonia, en las montañas. O sea, Malinowski participaba en un poco en toda esta ola uh, bohema y también intelectual y vanguardista. También él estaba compartiendo estos intereses en literatura y en arte con Elsie Messon. ¿sí? Acá uh, vemos dos, dos fotos de ella, acá no se la ve mucho, pero <laughs> acá está ella con, su, con sus papás, su hermana, falta su hermano. Y bueno, y Elsie Messon. Está ella misma, viene de una familia de, de literatos, de intelectuales. Su papá es un profesor de química que de Escocia había emigrado para tener un cargo a Melbourne, en Australia. Así que ella nace en Australia, pero tenía estas tías uh, escritoras, un abuelo que había sido también escritor. O sea, ella también se crió en un medio bastante literario, le iba un, leía un montón. Y, y sobre todo empezó muy joven, como una estudiante de la, del Alberto Hurtado de 22 años, porque ella no fue a la universidad, porque a pesar de que su papá apro, aprobaba y soportaba el ingreso de mujeres en la, en la universidad, no, no enviaban sus hijas decentes a la universidad. Pero sí, sin embargo, ella eh, o sea, eh, leyó mucho por sí misma, etc. Y bueno, y ella tiene 22 años cuando acompaña a dos amigos de su papá. Eh, el antropólogo Baldwin Spencer y, sobre todo, Gilruth, que, eh, o sea, ella acompaña a la familia de este Gilruth, que era también una, un académico amigo de, de David Ormesson, que es el padre de Elsie Messon, que también tenía intereses en antropología. Bueno, ella acompaña um, a Gilruth, a estos académicos, en los territorios del norte de Australia, territorios menos colonizados que el Australia quería, quería colonizar. ¿sí? Y... Y entonces ella a los 22 años se la pasa, o sea, pasa un año y medio en Port Darwin, que perdón, ahora le muestro dónde, eh, perdonen que esté vertical, pero esto es el libro que escribe eh, El Mason a partir de esta experiencia. Entonces ella de Melbourne se va acá a Port Darwin, en el territorio del norte. Era un poco, o sea, acá están los leones de alguna forma, ¿no? Era un territorio que tenía todavía que ser explorado. Y ella vive un año y medio en la ciudad de Port Darwin y, y también hace unas cuantas excursiones con antropólogos en territorios aborígenes, en misiones cristianas, o sea, tiene la posibilidad y, de hacer muchos viajes ¿no? de recorrer. Y escribe sobre estos viajes, esto es A Journey Up the Alligator River, en diferentes, escribe notas en diarios, ¿sí? Acá en 1914, ella va en el 13, 1913-1914, 22-23 años, ¿sí? Y escribe estos, estas notas en diarios, en periódicos, disculpen. Y, y después recolecta parte de estas notas en un libro y publica este territorio indómito, an untamed territory, el territorio del norte de la Australia, ¿sí? en donde hay un poco mmm, su experiencia básicamente. Y ella comenta un poco de, de estos mundos que se, que, que se entrecruzan, pero que no se mezclan en Port Darwin, el mundo de los colonialistas blancos, y el mundo de los inmigrantes chinos, el mundo del, de los inmigrantes japoneses que trabajan como pescadores, y esta corriente subterránea de los aborígenes, de los diferentes grupos. Y ella está muy interesada en esto. Y, y tiene también una mirada bastante crítica, por ejemplo, es muy crítica en relación a las misiones cristianas, porque subraya cómo estas misiones están borrando la cultura nativa, por ejemplo. Y, y, y es muy crítica en general uh, con ciertas formas de, de, de la violencia colonial. Y, y, y ella uh, o sea, apoya la idea de, del antropólogo evolucionista Baldwin, Baldwin Spencer, que era su mentor y de organizar reservas para uh, para los aborígenes. O sea, ella plantea el problema político de la uh, de la colonización diciendo, bueno, sería mejor que los aborígenes fueran integrados en la sociedad como ciudadanos, no como, uh, como 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 subordinados, sino que una real integración digna o que se les deje un espacio para dejar para, para tener su autonomía. Bueno, es cuestionable, o sea, ahora estamos 100 años después, me entienden? Más de 100 años después. Pero lo que quiero decir es que ella aborda directamente estos temas. Y, y por ejemplo, al, refer, al, al hacer referencia a un, a, una, a un proceso en contra de un aborígena que había matado un dueño blanco, porque este dueño blanco había matado de una forma muy cruel y muy brutal un empleado aborígena, ella. O sea, ella critica el salva salvaje blanco, lo llama. Y si este, este homicidio por un aborigen eh, en contra de un blanco tiene justificación porque ellos están siguiendo su, su ley. O sea, está, está tocando mmm, un, temas que después se volverán central un poco ¿no? en, la, en la antropología uh, sucesiva moderna. Eh, toma fotos que, como Janet Lydon, que es una antropóloga australiana que, que rescató un poco el trabajo de Messon en, en Australia, toma fotografías, eh, estas están en el, en el, en el Pitt River, eh, Pit Rivers Museum en Oxford y son digitalizadas. Toma fotografías de, es, de estas excursiones en el territorio del norte que, de alguna forma, muestran también eh, la humanidad. ¿no? Del, uh, um, de, la, de las poblaciones locales que encuentro. O sea, Leiden o, o subraya um, como, como hay esta mirada uh, de interés, una sensibilidad antropológica y una mirada uh, humanitaria hacia la, uh, la cuestión indígena en... Uh, en um, en Australia. Bueno, después al regresar, ella se a regresar a Melbourne después de esa experiencia, se se pone en un curso para ser, se inscriben a un curso para ser enfermera. Y, y se pone también eh, muy activa políticamente para mejorar la situación, las condiciones laborales de las enfermeras. Logra que, se, que después de unos años se, se arme una ley nueva de protección eh, del trabajo de, la, de las trabajadoras enfermeras. Está debatiendo también con los socialistas sobre el tema de la participación a la Primera Guerra Mundial, eh, etc. O sea, es políticamente bien activa. Y es ahí que se encuentra Malinowski se encuentran en este medio universitario ¿no? del, del, papá, um, del papá de Elsie Messon, que introduce Malinowski, y, y ahí se encuentran, y Malinowski leyó, había leído el libro de Elsie Messon, y, y por haberlo leído le pregunta, le pide que ella lo ayude en, la, en elaborar el material que él había producido en el primer trabajo de campo a las Islas Trobriand, que él hace de marzo del 15 hasta marzo del 16. ¿sí? En junio se conocen, él tiene todo este caótico uh, ensemble de, de material etnográfico y le pregunta si ella puede ayudarlo, ella lo ayuda. Ahí empiezan a trabajar juntos. También tienen el mismo grupo de amigos, esa es la pareja uh, judía de, de, origen, de, de Viena, uh, los Kuners, a ven Malinowski, Edwidge Kuner y a Kyle Simessen. Eh, y a Kevin Paul Kuhner, eh, que eran, um, o sea, que se vuelven muy amigos, ellos tenían como una empresa de, de producción de, de aceite y estaban también atrapados en, en Australia por la Primera Guerra Mundial, se hacían muy amigos de Malinowski y juntos ellos se juntan también con otros amigos artistas e intelectuales en Melbourne, tienen este grupo que ellos llaman el clan, o sea, comparten estas charlas de política, de literatura y bueno, así que... Uh, Malinowski y Messon también están juntos en, en este grupo de amigos. Y sobre todo, como les dije, trabajan juntos al, para organizar el material etnográfico de Malinowski. Esta es una cita que pueden leer en inglés y abajo en castellano, que saqué del libro que les mostré de Elena Malinowska-Wayne. Es una parte de un diario que Elsie Mason escribió y que después envió a Malinowski, en donde ella comenta sobre el, sobre el trabajo que empezaron a hacer juntos a partir de junio de 1916. Ella dice, cito, escribe, «Nos reuníamos con bastante frecuencia después de la primera vez». Creo que una vez a la semana solía tomar tu, tus manuscritos y leerlos por la noche en la O22, que era la sala del hospital donde ella trabajaba. Me costaba creer que mis críticas sirvieran de algo y me parecía una, desfache, una desfache, desfachatez por mi parte, pero te creía cuando decías que te ayudaba. Y de hecho, ellos, como también Michael, Michael Young Subraya, trabajaban juntos en, en, en la biblioteca del, del um, Victory uh, Library de, de, de Melbourne. O sea, y trabajaban juntos, él tenía desparramado todo su, su material y ella se ponía a su lado y lo discutían juntos. Y ella subrayaba cosas que faltaban y él tomaba notas y elabora todo un sistema como de, lo llama como preguntas y problemas, que después aplica en su segundo trabajo de campo. O sea, que este mm, revisar juntos el material permite que él vaya al segundo, al segundo trabajo de campo también con la idea de rellenar unos vacíos que habían visto juntos, ¿sí? y también con un modelo de análisis crítica de su mismo material, por ejemplo. Y como les decía, ellos también comentan, o sea, se intercambian libros. Se intercambian Solá, se intercambian Dickens, se intercambian de todo. Y, y comentan sobre estos autores, sí. Y acá, por ejemplo, saqué una, una citación de una carta que Messon le escribe a Malinowski, en el, el 29 de mayo del 1918, cuando él todavía está haciendo el trabajo de campo y le está respondiendo a una carta en donde él le había hecho una descripción. De, bueno, de, de una de sus aventuras, de, de, de su llegada a un lugar nuevo, ¿sí? Y ella le hace un comentario que destaca muy claramente el aproche de ella a la escritura de él. O sea, ella le hace un comentario sobre una técnica narrativa que él está usando en su descripción, ¿sí? Se lo voy a leer para que lo entiendan, ¿sí? Estoy citando, ¿no? Creo que la emoción del etnólogo al acercarse y llegar a un nuevo lugar de casa de que, del que ha oído hablar, como hiciste tú, tú en Bakuta, debe ser diferente a cualquier otra cosa. Tu llegada ahí fue de lo más fascinante. Es como estar adentro de una historia, remando por un arroyo o siguiendo una carretera y literalmente no saber lo que pasa a la vuelta de la siguiente curva, aunque conozcas tu objeto en general. Es como la descripción que leí una vez sobre un diálogo dramático bien construido comillas, que conduce por una serie de pequeñas sorpresas a un final previsto. O sea, ¿me entienden? Ella le está haciendo comentarios sobre técnicas narrativas, ¿sí? Les, están, él con esto está tomando conciencia de, de que sí puede usar esta técnica, de que sí lo puede hacer también en un trabajo de tipo, en una monografía etnográfica. Y ahí está el aporte, ¿sí? Además de... Del aporte como madre de sus hijas, etcétera, etcétera. Y del trabajo social de que dijimos. Y también ella, como le decía, comenta sus textos. ¿sí? Acá les voy a dar unos, unos ejemplos de sus comentarios. ¿sí? Esos son comentarios del 1917 que ella hace a un, en, a un texto que él escribió que se publicará después. ¿sí? Y ahí ven ¿sí? la escritura de ella y acá la traducción en castellano. Y son pedacitos. ¿sí? Cuando, leí por, cuando lo leí por primera vez, tu texto, el estilo de la primera parte me pareció farragoso y complicado. Más adelante es mucho más claro. La segunda vez que lo leí ya no me llamó tanto la atención, pero creo que tu estilo mejoraría si fuera más nítido o condensado. Después hay otros... Ven, acá esta es la escritura de Malinowski, ¿sí? este es su manuscrito. Y ella le hace estos comentarios acá. ¿sí? Acá, por ejemplo, dice, ¿no podrías condensar este... Abor, um, abarrotado párrafo en una sola frase, o sea, y, y, por, y después él lo hace, ella le hace una sugerencia de una frase distinta, él borra y pone una frase diferente, ¿sí? Entonces va en esta dirección de hacerlo más... Uh, más fluido, ¿sí? más fluyente como escritura, y también lo que decíamos antes con la sintaxis de acción ella le sugiere de usar la forma activa y le cambia la forma pasiva, por ejemplo acá, ella le, le escribe, página 11, página central, he cambiado la carne es obtenida y también son criados cerdos a la forma activa como dices más adelante, pescan en arroyos también creo que suena mejor estilísticamente y es más interesante sí. O sea, y acá la primera persona, fíjense, acá la escritura de Malinowski y acá el comentario pequeño de ella, ¿estaría de acuerdo en usar yo aquí? Siempre suena más directo e interesante. Intentaré dar, etc. Luego describiré, bla, bla, bla. O sea, lo está un poco empujando hacia ¿sí? esta, esta, este estilo más fluyente. Y más, también un poco lo empuja hacia aquel de alguna forma aplicar estas técnicas del, um, uh, de la novela de viaje técnicas que ella misma había utilizado en su libro que básicamente de alguna forma tratan de hacer que el lector se sienta se, se ponga en el lugar de quien escribe de quien viaja sí del explorador del etnógrafo en este caso entonces le hace una serie de comentarios de comentarios que justamente apuestan a esto por ejemplo acá le dice Página 2. He cambiado. Son sorprendentemente diferentes. Por. Le, parecía, le, pa, le parecerían muy diferentes. Es más coherente con la idea de que el viajero lo observa todo. Por la misma razón, página 3, he añadido. Se dará cuenta de que. Sí, un poco. Y por ejemplo, en otro momento, el comentario, un, un otro comentario que le hace. Puede ser que haya omitido algunas pequeñas modificaciones, pero si es así, han sido de poca importancia. Espero que algo de lo, que, an, espero que algo de lo anterior no te moleste. Intento no, intento no cambiar cosas solo porque yo lo hubiera expresado de otra manera. Creo que está muy bien, sobre todo desde el momento en que el viajero se establece en la Strobrian. O sea, se lo hice claro. Funciona desde que hay el etnógrafo viajero ahí, el lector se imedecima, ahí funciona. ¿Mm? Y él se da cuenta de que ella lo ayuda, de que ella lo ayuda con estas discusiones, con estas pequeñas uh, tips ¿no? de estilo, y que también lo ayuda en todo lo práctico, transcribir, ¿sí? uh, escribir en máquina, también en todo esto. Y, y entonces en una carta que él escribe en el 1919 a su supervisor de tesis, Seligman, pidiendo que se le prolongue la beca, él escribe... Y acá, acá tienen la, la carta tipeada, a lo mejor por ella, máquina quizás, pero en donde él escribe, espero terminar mi trabajo en la mitad de tiempo, gracias en gran medida a la ayuda que seguramente recibiré de mi esposa. O sea, claro. ¿sí? Y acá es el 19, ya están casados. Y en aquel entonces él tenía... Todavía la idea de escribir lo que él llama la magna obra opus magnum Kirvinia. Kirvinia es como la parte de la isla más grande de la Sí. Él quería escribir, y se lo escribe también a Seligman, quería escribir como un, una serie de volúmenes, dice tres volúmenes de 800 páginas, cada página 500 palabras, bueno, una cosa larga, tocando todos estos capítulos y todos estos temas. O sea, acá lo ven, Esta era la, el plan general. Sí, eh, de Kirivinia lo quería llamar, llamar Kirivinia... Y, y era esta obra gigante, ¿no? Que él va escribiendo con este material, ayudado por Elsie Messon, ¿sí? Después él no lo logra, por ejemplo, acá tienen introducción, estructura social, la, la vida tribal. Disculpen, la, la, parte, la parte de la economía de los jardines, que después es una base para escribir Coral Gardens and their Magics, él utiliza esto, ¿sí? Cosas que ya viene trabajando con ella. Y después, Economy, la parte de la economía cuarto B, para, o sea, el, um, capítulo cuarto B, el CULA, acá viene, ¿sí? Entonces, él después se va a concentrar sobre esta parte para sacar su primera monografía, ¿sí? Después hay obviamente eh, la parte de la magia y de la religión, la parte lingüística, los apéndices en, en donde también él pensaba hablar un poco de la relación colonial entre blancos y negros, por ejemplo. Bueno, bueno, resulta que al final obviamente esto es demasiado. O sea, él tiene muchísimo material que ya está trabajando pero no lo puede acabar. Entonces elige sacar una parte de esto y con esto sacar una primera monografía, ¿sí?, ¿Y, ¿Y dónde va a escribir esta primera monografía? ¿Dónde iríamos una parte nosotros? A Tenerife. O sea, eh, él regresa en el 1920 de Australia con su mujer Elsie Messon a Europa, restablece contactos en la London School of Economics, ahí nace en Edimburgo su primera hija, Josefa, y después en noviembre del 1920 alquilan una villa, una casa en ICOD de los Vinos, por si acaso quieren, todavía hay. ¿Y qué es esta casa? Sí. Acá el Cimeson con la hija y con la señora que la ayudaba, y ahí en menos de siete meses escriben los argonautas. O sea, Sí, de noviembre del 20 hasta abril del 21. Hay cartas de abril del 21 en donde él se toma una vacación en un lugar, eh, o sea, en, una, en otra isla, y le escribe a ella, está, está, está hecho, lo acabamos. ¿sí? Y después él lo propone a, a Macmillan que era, había sido el editor del libro de ella, si se recuerdan, An Untamed Territory, lo rechazan, ah, no, es, no es suficientemente popular, y bla, bla, bla. En diciembre lo ofrece a Rutledge. En dos días se lo aceptan, le hacen cambiar el título porque él quería Kula, eh, una historia de aventuras nativas, y dice, no, Kula no le entiende nada, pongas argonautas. Y ahí tienen los argonautas del Pacífico Occidental, que de hecho tiene con subtítulo eh, un, un, um, un cuento de, la, de las empresas nativas. Y de las aventuras en, el, en los archipiélagos de, de la Nueva Guinea Melanesiana. O sea, ya en el título hay este tema de aventura. ¿no? Que, y en la copia que él le regala a ella, ¿sí? esto también está, está escrito en, en, en Elena Malinowska-Wayne, en los volúmenes. Esta es una foto de la copia original, donde, ella, donde él regala a ella la copia y le escribe como dedicación a mi colaboradora que hizo por lo menos la mitad de la parte y tiene más de la mitad del mérito en escribir este libro. Su autor nominal, Malinowski. O sea, ¿m? él se lo reconoce. Y se lo reconoce también en la prefación de La vida sexual de los salvajes, publicado en el eh, 29, ahí sí, eh, mi mayor deuda en este libro como en la mayoría de lo que he escrito es con mi esposa. Sus consejos y su cooperación práctica han hecho que escribir Argonautas del Pacífico Occidental y Este sea una tarea agradable, haya sido una tarea agradable en lugar de un trabajo pesado. Si hay algo de valor e interés en estos libros para mí personalmente, proviene de su participación en el trabajo común. O sea, sí, es una gran historia. O sea, de amor y también de colaboración, él se lo reconoce. A pesar de esto, ella no aparece en ningún lado. ¿sí? Es un reconocimiento de alguna forma, sí, un poco formal, un poco informal, pero ella no, no aparece en ningún lado. Y no solo, ella se queda en Oberbotzen, dijimos, allá en el, en, en el medio de las Dolomites, en algo que era imperio austríaco y que después de la Primera Guerra pasa al reinado italiano. Después le llegan los fascistas, ya prácticamente cuando ellos llegan. O sea... Un poco en la nada, y ella ama esta casa en Oberbussen, pero de vez en cuando lo escribe. O sea, mi vida anterior no tiene nada que ver con este lugar. O sea, están en esta comunidad de habla alemana, ella habla, aprende alemán, él hablaba alemán porque Cracovia, donde nació Balinowski, había sido parte del Imperio Austrohungárico también. Bueno, entonces, a partir del 1922. Uh, los Malinowski, o sea, Malinowski y Mason que tenían todavía toda esta material para trabajar, estaban buscando otro lugar como Tenerife para, para seguir escribiendo juntos básicamente. Y un amigo de Paul y Ed Kunes, que se recuerdan que conocían en Melbourne, este Hans Bush les sugiere Oberbozen. ¿Sí? Que era este pueblito por encima de Bolzano, que pero había, um, o sea, había sido famoso porque eh, un poco toda la inteligencia, la in, los intelectuales burgueses eh, del, 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 de Viena, también de Berlín, se iban ahí. Freud iba ahí cerca de Oberbotzen a hacer vacaciones en 1911. También parece que no, es cierto que escribió partes de Totem y Tabú, ahí a la vuelta de Oberbotzen. Pueden ir en estos lugares, eh, pequeña. <laughs> sí. Quieren. Y bueno, y entonces van de vacaciones a Oberbotzen, sopra Bolzano en italiano, la pasa muy bien y quieren comprar una casa que ven ahí donde están alojados, que es esta casa. Sí, estas son fotos de la familia Malinowski con las tres hijas, ¿no? Bronio, su apodo, Bronislao. Y Elsie, acá con la, con la hija Elena Malinowska-Wayne, ¿no? que hizo la, la recolección de cartas, que nació en Bolzano, además, en el 1925, y, y que murió. Todas las hijas ahora están muertas, pero hay los nietos. Y, y, y está la casa, ¿sí? que todavía está ahí. Y bueno, después como le dije es una historia bastante triste porque claro, ahí él solo va por las vacaciones y se lleva a los colegas, los amigos, tiene muchas visitas, pero ahí ella está un poco más sola, sigue seguramente ayudándolo, sigue también ella trabajando, eh, sigue escribiendo no, eh, notas, eh, artículos de prensa sobre el fascismo en Italia ¿sí? de estos años. Y, pero empieza ya a partir de la, del nacimiento de la tercera hija a descubrir síntomas de una enfermedad que después eh, será diagnosticada como esclerosis múltipla. Y ella, eh, o sea, tiene menos de. Eh, o sea, tiene un poco más de 35. Sí, tiene 35-36 años cuando lo descubre. ¿sí? De ahí se va empeorando. Somos en el 25-26. Imagínense que, imagínense que ya en el 29 ella está en silla de rueda. ¿sí? Y ahí elige la familia regresar a Londres ¿sí? entonces esta casa la dejan para vacaciones a partir del 1926 cuando ella ya se mueve mal y se da cuenta de que no puede pasar el invierno en Oberbuzen que está no es muy alto, muy alto pero el invierno es difícil eh, o sea buscar un médico etcétera ahí van a alquilar eh, dos departamentos o sea un departamento después otro en un barrio de Bolzano de Bolzano Griez, se llama esas son Postale istorica, sì, questo è es il trenzito, la funicolare, che va da Bolzano a Soprabolzano, da 1907, questa è la plaza principale, uh, con il monumento al poeta della Minnesot... Uh, Walter de Vogelweide. Este monumento está citado, esta plaza está citada en este libro, La invención de la tradición de Ranger C. Obstbaum en la introducción como parte de la batalla entre monumentos del nacionalismo uh, del nacionalismo austríaco e italiano. Bueno, y esta es una, una, una postal con, con este barrio de Gries, que era un barrio para hacer caminadas, y había sido se lo, se lo llama un curort y que había sido también bien turístico. Bueno, pero como le decían, después ella se queda ahí y se queda un poco también a observar un poco no solo la cultura y la sociedad local, sino que este periodo histórico bien dramático. En los años 20, en Bolzano, en lo que es su Tirol Alto Adige, eh, el fascismo eh, aplica una política de italianización forzada muy dura. ¿Sí? en contra de la población local nativa de habla alemana, se prohíbe el uso del, del idioma alemán se cierran las escuelas en alemán se cierra la prensa en alemán eh, se persiguen los opositores políticos, o sea, bien fuerte ¿no? acá una imagen de la nueva ciudad los monumentos fascistas de la segunda parte de los años 20 acá la estatua del, Fal del poeta ¿no? Falter von der Vogelweider que los fascistas sacan de la plaza principal, ¿no? por ejemplo y ella escribe ¿sí? Uh, Blackshirts shirts Bolzano. Escribe sobre la subida del fascismo, sobre el fascismo en Bolzano, ¿sí? en, di, en notas. Y en el 1923, todavía en el 1928, sigue escribiendo um, obras de teatro y sigue escribiendo eh, historias cortas de tipo narrativo literario. Sigue activa, pero obviamente su situación empeora. Y empeora y después ella, bueno, ella muere a los 45 en Naters que es un pueblo pequeño cerca de Innsbruck donde ella había ido para, para curarse después los, las hijas rescataron la piedra tumbal del cementerio de Innsbruck que está justo ahí en la casa de Villa Malinowski en Bolzano. mientras que como le dije Malinowski después de haberse ido a Estados Unidos muere a los 58 por un ataque de corazón en Yale y donde está enterrado sí eh, enterrado disculpen enterrado Esta es la tumba del de Malinowski, que ha sido descuidada por mucho tiempo, después en los años 50, re, o sea, mm, cuidada de nuevo. O, ahora hacen un ritual de iniciación para los estudiantes de antropología en Yale en, uh, en la noche en Halloween. Van ahí. <laughs> bueno, esto era y muchísimas gracias. Muchísimas gracias ¿Tenemos tiempo para preguntas? De parte de De parte de. No, mm. yo voy así. <laughs> Otro ontelo doy. Por favor. ¿Alguna pregunta de parte de, de ustedes? súper interesante, eh, creo que como este tipo de investigaciones eh, nos ayudan a, a comprender eh, la historia del desarrollo de la antropología desde una manera distinta, eh, creo que eso lo encuentro lo máximo, eh, además tu propio estilo es muy dinámico <laughs> y es muy entretenido, digamos, cómo nos vas contando eh, los resultados de tu, de tu investigación, así que agradecerte mucho, mucho por eso. Eh, mi, mi reflexión o, o mi pregunta, digamos, yo tuve también la oportunidad de leer, como te comentaba, la introducción de, de tu libro y, y como que de alguna manera me queda una sensación de que el aporte de Elsie May Mason eh, va mucho más allá mm. de un aporte en términos como de género literario. Mm, eh, mm. Tú ahí en, el, en, el, en esa introducción vas relatando... Eh, mm. La, que lo dijiste acá también, el, involuc el involucramiento político, el, de alguna manera el activismo ya en aquella época eh, de, 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 de su figura, digamos. Entonces como que me queda la sensación de que igualmente el reconocimiento de la colaboración se queda corto tal vez. Eh, creo que, que va mucho más allá del estilo, como te decía, pienso que, que tiene que ver también como, con la manera de entender, como decías tú, eh, el colonialismo, las relaciones, como decías tú, es muy crítica, es muy activa políticamente, entonces como que me da la impresión de que su aporte eh, 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 es mucho más extenso, digamos. Eh, y por otro lado también pensaba, a propósito de tu presentación ahora, eh, que, que, que igual encuentro que el reconocimiento de parte del propio Malinowski es como medio tibio, digamos, eh, es como a, a nivel de la interna, de la intimidad, entonces me preguntaba también hasta qué punto esta figura y las de muchas otras esposas antropólogas eh, tienen eh, o tendrán un lugar como en, 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 en la historia de la, de la disciplina, digamos, o sea… Eh, un reconocimiento tal vez eh, más explícito más amplio más no, no sé cómo llamarlo pero eso eso por como como reflexión sí Bárbara muchísimas gracias o sea sí no tienes razón estoy eh, de voy ya con... y, sí no tienes totalmente razón o sea eh, por lo que dijiste su aporte va mucho más allá sí estoy de acuerdo es que siempre es difícil después documentar algo entonces ahora yo porque tuve de repente la sensación que dije algo muy grande y ahora de alguna forma lo tengo que, que soportar no y obviamente es difícil con todo este material y la pista un poco de ver estos comentarios un poco me ayuda pero sí estoy segura de lo que tú dices o sea que lo y él se lo reconoce hay partes de cartas que están publicadas en uh, la, historia, la historia de un casamiento en donde él dice eh, bueno, después de que te conocí, soy una persona mucho más de, 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 de mirada ancha y hay muchos temas que yo antes no contemplaba y que ahora... ...me interesan... ...por ejemplo todo lo político... ...o sea que sí seguramente hubo... ...y estoy totalmente de acuerdo con vos... ...es un poco más difícil documentarlo... ...pero estoy segura de... ...y, no, y muchas gracias por, también por la sugerencia... ...porque esa es una cosa que quisiera también seguir... Sí, eh, ...trabajando... ...ahí probablemente tengo que revisar mejor... Las, ...las cartas... ...las cartas que todavía no se han publicado... ...y porque es probablemente ahí que sale... ...un poco... ...por ejemplo, es claro que ella... ...criticó... Más muy fuertemente el, el fascismo y también el nazismo en las cartas evidentes, y él por ejemplo también lo hace, y ahí seguramente ella o sea, seguramente lo hablaban, o sea, seguramente ella fue un estímulo, porque él en un primer momento sí hay, hay cartas en donde la Asociación Antifascista de Londres lo invita, él va pero o sea, es muy tibio en, en, su, en su crítica y después después uh, Sí, des, de, después en los años, o sea, después con la... Con el régimen nazista, ahí sí se pone, empieza a ponerse más crítico, empieza a dar charlas en contra de la magia de los nazis y de los fascistas en Estados Unidos. O sea, después él se vuelve también más político en sus escritos él, él, al final de los años 30. Y estoy segura de que tiene también a que ver con, uh, con la influencia de ella. Sí. Y la segunda cosa que dijiste, este reconocimiento tibio por parte de él, sí, seguramente tiene razón. O sea,. Es, mm, es verdad, o sea, él le dedica a Coral Gardens, le escribe esto en la, en la prefación, pero no es que haya el nombre de ella en algún lado. Así que hay también que decir que ella tampoco quería tanto exponerse, no porque también ella participaba un poco de esta cultura de la mujer incorporada. Entonces es como ambiguo un poco ahí, porque sí porque por ejemplo parece que en esta prefacio, prefacio él quería escribir un poco más sobre la ayuda de él y él le dijo no pero para ahí a lo mejor no te entienden o entienden que depende más que dependió más de una relación sentimental <coughs> disculpen así que pero sí estoy segura que sí seguramente él no y además hay que decir que él claro una gran historia de amor y pero claro, Uh, obviamente él no mm, él también fue súper mujeriego por ejemplo o sea hay o sea de alguna forma un poco la dejó ahí en sobre Bolzano hay momentos en que él se va a, a Estados Unidos en el 1926 un poco desaparece ella le escribe ¿Pero, pero ¿dónde estás <laughs> o sea uh, es también un poco ese tipo de hombre tiene una relación muy fuerte son muy cómplices son muy eh, Sí, una, una relación muy especial, pero por otro lado él también hace su vida y, y claramente le reconoce esto, pero claro, no mucho más y probablemente es mucho más y sin quitarle nada a él, pero sí, así que no, gracias. Esto hay que seguramente seguir investigando. Gracias. Mejor me siento ahora. Bueno. Eh, muchísimas gracias por la presentación muy clara, eh, muy provocadora y diría yo que ayuda a comprender con más densidad la figura de Marinovsky a partir de la invisibilización de Elsie Mason. ¿no? Y muy interesante el trabajo de documentación de ese papel que aparece eh, eh, tan... Eh, tan claro en tu presentación. Me, la, 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 el foco que pones cuando dices género incorporado o la incorporación del género, cuesta increíble como metáfora, mm. porque, porque habla de la riqueza del, del concepto, ¿no? eh, en tanto mujer, pero en tanto eh, la, la etnografía como un género mm. narrativo. Y, y creo que, que esa polisemia me, me parece muy rica en el foco que tú, que, que tú introduces sobre la tibia eh, el tibio reconocimiento de Marinovsky a la figura de su esposa yo concuerdo plenamente con, con, con Bárbara, pero creo que no es solamente la invisibilización del género en este caso femenino mm. Sino que también forma parte de un tipo de antropología que probablemente seguimos haciendo los herederos de Marinovsky, ¿no? una invisibilización de todo lo otro, no solo la figura de la mujer. sino que incluso la invisibilización. de la, eh, de la interlocución de campo. O sea, mucho de lo que decimos tiene que ver con la brillantez de esos otros u otras que están en ese ejercicio de investigación e incluso el propio ejercicio de investigación desaparecido en las, en las cosas que escribimos. Uh -huh. O sea, no solamente esos otros con los cuales interlocutamos, sino que el, el ejercicio de la inter... Lo de la relacionalidad, como le pusiste tú, ¿no? Eso... No aparece, lo reducimos a quizás una nota al pie, quizás una nota al borde, y pareciera ser como tan genial nuestra presencia, reducida autoritariamente a ese autor único, individual, en un ejercicio que termina siendo muy individual. Entonces, yo diría que, eh, no quiero decir que es más amplio, porque ya me parece. Eh, eh, muy terrible esa invisibilización, pero creo que tiene que ver con un tipo de academia de la que todavía no nos logramos eh, eh, separar y ejercer de otra forma. Eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por subrayarlo, porque sí, es justamente la invisibilización de la, de la relacionalidad y de la colaboración. Que, y esta es una parte claro, de esta colaboración invisibilizada, pero queda muchísimo más, y aunque sí un poco la antropología crítica lo está trabajando, todavía falta, es verdad, y esto será interesante probablemente con, con Kun también mañana en el taller de Ubaña, porque al final hay proyectos que sí tratan de uh, un poco de, de enfocar justamente la relacionalidad antropológica etnográfica, el dándole espacio voz al otro y, o sea es algo que de hecho uh, un poco se trabaja es difícil y es cierto que la, la antropología uh, generalmente no lo hace la antropología antropología clásica no lo hizo y obviamente hubo todo un discurso uh, posmodernista sobre esto que pero claro sí o sea después no, no muchas veces se, se lo traduzco realmente en una práctica um, o sea en una práctica establecida, ¿no? hay como pequeños ejemplos, cosas un poco experimentales, no sea como incorporado probablemente en la praxis antropológica. Así que muchísimas gracias por el comentario y, y ojalá que, que, que con los integrantes del proyecto Uiguaña, porque esto al final es, un, es uno ¿no? de, los, de los temas, justamente esta relacionalidad mm, con las familias, con los participantes. Así que muchísimas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, Leonardo, me, yo voy a comentar algo similar. Sí, sí. Eh, somos parte del mismo equipo, sí. Pero, claro, hay un momento en, en el, de, el desarrollo de la escritura eh, in, eh, o sea, que está orientada al mundo más intelectual, donde comienza a desaparecer la red, ¿ya? y pasa a otro espacio, que es la trastienda. Porque, para el caso chileno, uno ve que varios de quienes escriben, más o menos hasta los años 1920, dejan rastro en el texto de sus colaboradores. ¿ya? Mm. Aparecen los nombres, por mm. ejemplo, Eulogio Robles Rodríguez, el eh, Rodolfo Lenz, eh, hacen notar esa, esa presencia. ¿eh? Eh, pero ya entrado en los años 20, 20 25, ya está solo la presencia del investigador. Y no sé si será propio de una práctica vinculada ¿cierto? Al, al, a la experiencia alemana, porque casualmente son quienes más tienen eh, 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 actividad aquí en, en Chile, en la etnología y en el folclore, eh, pero no lo he visto en, en otra en otros eh, ejercicios de trabajo de este, de este tipo. Y por otro lado, respecto de la de la. del yo testimonial, y esta idea del cierto del viaje que está introducido en la narrativa, aquí hay un autor que en 1916 hace un ejercicio eh, eh, similar eh, que se llama Eulogio, perdón, se llama eh, Leotardo Matus, ¿ya? que hace un viaje al sur. Entonces incorpora. Pequeñas piezas donde él de, eh, se sitúa dentro del del, del del texto, ¿cierto?, como un observador, y describe el paisaje y el viaje, ¿ya? Uh -huh. que es bien interesante eh, como ejercicio, seguramente inspirado también en la, en la literatura de, de viaje de la, de la época. ¿ya? Por lo tanto, hay, hay un. hay un, un cier una cierta cuestión, yo creo que de época, porque él no le lleva a Marinovsky, ¿ya? No, de hecho no, no hay ninguna referencia en el, en el texto. Pero sí eh, está ese, esa, esa idea de, de, de ponerse dentro del, 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 del texto, ¿m? que es interesante igual en, el, en lo comparativo. No, totalmente, sí, no, muchísimas gracias por esto. Porque sí, de hecho, por ejemplo, lo que algunos autores subrayan es justamente eso, por ejemplo, McClancy, que, que yo cité esto, Popularizing Anthropology. Él dice justamente lo que estás diciendo, o sea. Que a cierto punto, hasta los años 30, él también coincide: dice, cualquier libro de antropología podía ser leído por un, un público muy ancho, por cualquiera persona, o sea, mínimamente escolarizada. Y después, sobre todo a partir de los años 40 y 50, él dice, la antropología se vuelve algo para especialistas, algo muy también muy teórico. Muchas veces muy abstracto, con menos referencias a, uh, a viajes, a experiencias. Y es lo que también, por ejemplo, la Apple Guard, al final es una. Um, una, una historiadora de la literatura que en el 2014, creo, escribe sobre estas retóricas de la antropología de Estados Unidos, enfocando más a Estados Unidos, y ella dice, se va generando como un régimen de, de escasez retórica en estos años, que hace que de alguna forma la antropología se diferencie, se aparte y se diferencie de todos géneros que son considerados menores, como poniendo una, una barrera muy fuerte. Y todos los que habían sido antropólogos, y sobre todo antropólogas, que habían utilizado, sobre todo a principios de 1900, métodos un poco más experimentales o técnicas un poco más narrativas, son como excluidos del canon. O sea, el canon se vuelve, según, según ellos, se vuelve mucho más teórico. O sea, hay una énfasis y una valorización de la teoría y de lo abstracto, y que generalmente es asociado con... Uh, sí con antropólogos varones y hay como una sí, una marginalización de todos estos otros antropólogos y sobre todo antropólogas que habían hecho algo un poco diferente más subjetivo um, así. así que sí 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 co coincido totalmente que hay, hubo un cambio en la historia de la antropología en términos de, de técnicas narrativas y retóricas sí, mm, sí. Y, y creo que mm, Sí, eh, que también en este Women Writing Cultures hay, um, hay un par de ensayos que justamente enfocan justamente esto, sobre esta construcción de una retórica más científica, más abstracta, objetivista y, eh, y de alguna forma uh, separada de todo lo que pudiera ser más subjetivo, experimental, etc. Sí, no, muchísimas gracias por, por remarcar esto. Sí. Ahí, sí. Muchas gracias, Daniela. Me encantó la presentación. Eh, primero, porque me ayuda a confirmar de que es un muy buen diálogo el de antropología e historia. Creo que, que me diste nuevas no vibras sobre eso. Sobre todo por la, la importancia de complejizar un, un texto canónico como el del argonauta a propósito de los testimonios escritos que hay antes de que existiera como texto canónico y después de que ya lo es. Entonces, como que creo que ayuda muchísimo. Y de hecho, si es que entendí bien la periodicidad. Sería como súper interesante que antes de, de estudiar el texto de, de Marinovsky se estudiara el libro del Anontium Land, ¿cómo se llama? El, sí, libro? El como sí, el Como que uno podría como parir, partir el canon y después pasar a Marinovsky y dejarlo como un autor más secundario, como como que hereda una tradición que que si tomamos este, este estilo y después llegamos al Orgonauta, no pareciera que él fue como, como un... un esta idea de la lección biográfica como de un autor tan, tan creativo, sino que bebe de una tradición y me tomo de dos cosas que dijiste, una conscientemente, otra un desliz lingüístico que es la idea de que Marinovsky era un poco mujeriego y la otra la idea del desliz de dictadura porque estoy pensando en, en que hay muchos casos en que mm. las trayectorias de intelectuales públicos están marcadas por esta idea de dos personas una carrera. En el caso chileno, me recuerda mucho la forma en que opera la vida, no solamente de producción académica, sino que también lo que tú señalas como de las fiestas con los jefes y las reuniones y, lo, y, y la salida y todo, con eh, el trabajo diplomático que en el fondo hacen eh, personas que son situadas como acompañantes de. En el caso chileno, en tú hablas más de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a mí me interesa más como el área de Guerra Fría, pienso en, por ejemplo, los viajes de. Palo Neruda por un, por un lado, e incluso de Salvador Allende, que mm. acompañados de Aide Figueroa por un lado y Hortensia Gucci por otro, eh, cuando uno ve como las memorias de ellas, aparece de que en el fondo toda la gestión diplomática de su salida y quienes conocían a los embajadores de o quienes conocían a los encargados de, eran ellas. Y en el fondo, toda la gestión que permite que ellos sean posicionados y expuestos en un lugar que, que los sitúa como intelectuales relevantes o como políticos relevantes tiene que ver con ocupar el capital familiar es simbólico uh -huh. también de la, de la esposa y tengo un caso un poco más, 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 más como negativo por eso el tema de dictadura como el caso también de Pinochet con, con, con Lucía pues como de que efectivamente hay mucha bibliografía que dice de que él era y obviamente él era un militar bastante como poper y como, y como muy mediocre en muchas cosas y que muchas de las posibilidades de enganches más diplomáticos que lo elevan cierto tienen que ver con las ambiciones y con, y con la historia familiar de, 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 de su esposa y yo creo que, que hay algo como bien interesante ahí porque eh, mucho, no es casual tampoco las la circunstancias como de clase y eh, en, en las que se encuentran también estas personas como de que efectivamente la llegada de Elsa, Elsie Elsa, sí, sí. Elsa Mason, también tiene que ver con una situación familiar que ella hereda, en la cual ya está posicionada en un conjunto de redes como, como acceso a donde, donde le es posible a que pensar rápidamente en Yale y rápidamente en la non-school, porque está como, como a la mano, está como disponible para, para hacer algo mucho más pensable a, a propósito de, a través también de, de la idea de Hokusai con, con la ola. Entonces, como que pensaba un poco en esta idea de cambiar un poco el orden de los libros canónicos cuando se enseña <laughs> como, como, como atrasar un poco la llegada a Malinowski, como, como un autor como, como más de copia, y en segundo lugar, como que me pasa un poco de que, eh, sobre todo viendo las, las notas que deja ella cuando están discutiendo el manuscrito del Argonauta, eh, la idea como de, de, de la importancia de la mediación en la escritura y de los editores. Uh -huh. Lo pienso porque Aquí en Chile, cuando, cuando estudiamos etnografía, lo que hacemos es hacerlo mediante traducciones de. Nosotros muy raramente vamos a leer un manuscrito tal como fue originalmente escrito, como que vale la, la traducción del orgonauta y la traducción de todos los textos. Eh, y yo creo que es igual es una parte que estamos un poco al debe como de, de qué discusión hay en torno al cómo se edita, al, al, al cómo se traduce, y a todas esas esa, esa personas que están mediando nuestra relación con la escritura etnográfica. Entonces creo que efectivamente... Eh, bueno, por, por supuesto que por un lado el desafío es incorporar etnografías escritas originalmente en español, en nuestro caso, pero por otro también, como, como complejizar la idea de esa autoría, sumándola también como quien la edita, quien la comenta, quien la, la va como construyendo. Eh, pero, pero eso, así que muchas gracias, me Felipe, muchas gracias por los comentarios. No, sí, me, me, me gustan mucho y me gusta mucho la idea um, de complementar, o sea, seguramente de presentar argonautas. Y, y al lado seguramente partes de este, o sugerires. Este. O sea, yo no sería tan radical. O sea, para mí él sigue siendo muy original en lo que hace. Yo estoy segura de que, de, de que seguramente ciertas cosas lo lograban juntos o empezaron a experimentar juntos, porque a lo mejor ella sugerió, pero, pero o sea, él tenía también, o sea, uh, escribía también bien, o sea, era muy talentoso, quiero decir, y leían los dos las mismas cosas. Probablemente, probablemente sí se puede remarcar en la importancia de estos géneros que uh, después de alguna forma han sido como um, alejados y, y borrados de una tradición de escritura. A pesar de haber sido una parte importante de esta misma tradición de escritura, o sea, de la escritura etnográfica, se seguramente no se dice la relación con la novela de viaje, con el periodismo. Eso sí se podría seguramente subrayar, y estoy de acuerdo, y esto podría ser una buena, eh, una buena ocasión, o sea, un. Mm, sí, un buen, buen met, mm, sí, un buen ejemplo para, para justamente ir a esto. Y sobre las conexiones y el patrimonio, eh, el capital social uh, del, de conexiones familiares por mujeres, no, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, en este caso ella lo ayudó más en, probablemente en Melbourne, porque ahí era el capital de ella. Eh, pero sí, seguramente también después se nota también en, en las cartas cómo ella hace este trabajo diplomático, que a veces parece que él era bastante nervioso, entonces ella recuperaba relaciones que él estaba rompiendo, o sea, sí que totalmente, sí, y claro, sí. Sí, sí, y ayudó obviamente era una mujer, y, y, o sea, de clase intelectual, de clase alta, o sea, bien situada, sabía bien cómo moverse, o sea, toda esa cuestión del, del gusto, del, o sea... Obviamente, todo esto facilita en este ambiente, así que sí. Él venía de un ambiente parecido, así que. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo sobre lo interesante que es ir a ver los capitales sociales, las redes sociales y también las redes prácticas tecnológicas de, de producción de textos y, y todo el trabajo en el medio. Uh, sí, totalmente. ¿Quién editó Malinowski Argonautas en Chile por primera vez? ¿Qué libro se editó por primera vez? ¿Por dónde vino? Uh, sería muy interesante qué casa de edición, si era algo de España, si era algo de Chile, no sé. Por ejemplo, supe que en Argentina ¿no? se editó bastante tarde Argonautas y, y era una edición, por ejemplo, uh, o sea, era una reedición de una edición española, por ejemplo. Pero parece que sí, se editó Freedom and Civilization, esto me digo un amigo uh, historiador y de, de, de Argentina. O sea, es muy interesante ser historiador de la... De la, de la historia de la antropología y mm, es muy interesante hacer ese tipo de trabajo y mm, así que sí, estoy to, totalmente de acuerdo que se pueden seguir esas trayectorias, muchísimas gracias sí. Hola, Ay, sí. eh, bueno, agradecer obviamente eh, eh, también los comentarios, súper eh, interesante. Eh, me gustaría destacar el aspecto creativo, me gustó mucho esa colaboración que había en la escritura eh, y lo pensaba también en, de manera muy práctica en lo que significa para nosotros escribir, luego de traer todo este material eh, del campo. Y, y claro, están estas figuras que, en, bueno, en mi caso yo soy, sería como la inversa, ¿no? Yo tengo mi, mi interlocutor, sería del otro género, y, y mis interlocutores son súper variados. Y me gusta esa relación colaborativa en la escritura que tú fuiste mostrando, describiendo a partir de, de las lecturas de las cartas y de las notas que ellas dejaba al lado. Pienso por ejemplo, bueno, en mi profe ahí que me deja mis sus notitas también <laughs> al lado, en, en las notas que me hacen reflexiva en las conversaciones sobre cosas que estoy pensando que, que están sucediendo, y, y cómo eso se, se podría ir incorporando, que por supuesto mm -hmm. Marinovsky no lo logra <laughs> incorporar en también la época, bueno, qué sé yo, eh, cómo vamos incorporando ese proceso creativo. ¿no? Me gusta esto de poder de alguna manera eh, transmitir esa metodología de trabajo en que eh, no es que solamente vamos a hacer estas técnicas, sino que en la aplicación de las técnicas nosotros recibimos esta colaboración constante de las personas con quienes interactuábamos, eh, que, este, que nos ayudaron a replantear, que nos mostraron otras cosas, eh, que nos ayudaron a aprender. Y, y tú lo mostraste como este como de sistema esto de preguntar y el buscar el, el la pregunta y el problema cierto entonces después llegar de nuevamente con vacíos eh, me gusta así como esa, esa, esa estrategia y después también la, la libertad creativa en la escritura. Eh, también de poder llegar de, de otras maneras con, eh, con, esta, con estas reflexiones que se transforman en esto narrativo, pero llegar a, de distintas maneras. ¿no? Eh, eso más que nada quería mencionar y yo no sé si algo así es, existe como, yo me imagino que sí, pero no lo he visto, no lo conozco, algo así como más concreto en el que uno pueda apoyarse para desarrollar de mejor manera esta... Esta colaboración. Muchísimas gracias por el comentario, no, me, me, me encantó eh, lo que dijiste. Sí, es, es un desafío y se lo intentó un poco. Um, o sea, hay autoras que lo intentaban, intentando, con, con, eh, por ejemplo, poner el, eh, informantes o colaboradores como coautores, por ejemplo. Obviamente, hay, hay auto, autores que hablaron de etnografía polifónica, pero ahí está justamente el desafío. ¿Cómo.? ¿Cómo trans, transcribir? Porque al final es un, medio, o sea, es, es un medio específico, un medio gráfico, y que tiene su lógica lineal, fundamentalmente, la, es la escritura. O sea, entonces ahí tienes una técnica y un método, y que obviamente te permite hacer cierta cosa y no otras, ¿no? es multimedial. ¿cómo, ¿Cómo puede ser polifónico esto? Ahí es un desafío. Y, claro, hay autores que intentaron cosas más experimentales o dejarle más espacio. A, una, a un participante específico, dejarle que escribiera. A veces se habla de etnografías um, compartidas o colectivas, escritas con más, por más personas y, se, y se, se pueden destacar las personas. O sea, hay, hay experimentos, para mí se puede seguir experimentando. También, es, es inter, o sea, ahí es interesante cómo, uh, o sea, cómo transmitir esta, la colaboración en la creatividad y probablemente es difícil y, y, y interesante a ver <laughs> quizás no muy bueno para <laughs> para pensarlo gracias muchas gracias no por favor muchísimas gracias muchas gracias, muchas gracias, gracias por, por hasta por luego estar. Sí. Hay, hay, hay harta competencia de otras actividades esta tarde no entonces yo creo que vamos a ir cerrando entonces no eh, quizás um, um, a ver porque la sala vacía o semi-vacía no nos tiene que, que decepcionar en este sentido. ¿no? Eh, quizás dos reflexiones y una, una invitación para terminar. Eh, bueno, me pareció muy bonito el diálogo ¿eh? con Bárbara, eh, Leo, Héctor, eh, Felipe, mm -hmm. Karina. Eh, que efectivamente apuntan a, a, a temas de fondo, yo creo que en, en lo que estamos haciendo. Yo recuerdo que tú en la mañana o al mediodía, no sé, hemos hablado harto estos días, hablabas de lo grafoma, ¿no? Que era Malinowski, ¿no? Y, y eso también me podía llevar a reflexiones a lo Ingold nuevamente sobre lo importante de la escritura a mano. Y, y, y tanto que ahora nos facilita por un lado y nos apura por otro el trabajar en los archivos Word. Eh, pero bueno, aprovecho, bueno, mi reflexión es más que todo un... un eh, expresar mi, mi, mi gran apreciación ¿no? por lo que tú haces, que es esa desmitificación de, de Malinowski como autor y al mismo tiempo respetándolo, ¿eh? cómo logras este equilibrio. Desmitif es otro ensayo de Clifford Goetz, de hecho, ¿no? El la antropóloga Ruth Benedict como autora. ¿no? Mm. Eh, y, y, y sobre todo destacar la figura de Elsie Mason. es lo que tú has hecho. Hay un excelente capítulo ahí para las personas que quisieran leerlo. ¿no? Así que tu mérito ahí. ¿eh? Un aplauso para eso, eh, en palabras en este caso. Claro. Um, por otra parte, bueno, eh, todo lo que se ha conversado invita mucho a, a, a hacer una autocrítica. ¿no? ¿Dónde está mi esposa en todo lo que yo he tenido que hacer? A, don, ¿A qué yo no me he tenido que someter para avanzar en este mundillo académico? ¿no? la agradezco poco, ella no hace lecturas de mis textos, pero sin ella sencillamente la base de mi trabajo de campo no hubiese sido posible, porque era parecer como literalmente en tanto pareja que me abrió un montón de puertas en el mundo Aymara, en, entre las familias Aymara, hace 30 años atrás. Um, y lo otro, eh, Leo, Felipe lo mencionaron, bueno, entre varios, ¿no? Esa famosa, bueno, la, las muchas manos ¿no? de Hokusai, su hija y probablemente otros parientes, y el, el, tema que, el problema que tenemos para lograr que, que aquello se, no solo se reconozca, sino que se plasme. Por ejemplo, recuerdo con Felipe una vez una publicación en la que quisiéramos, eh, hubiésemos querido mencionar una colectividad como autora. No uh -huh. se podía, tenía que ser un individuo. Uh -huh. Recuerdo en otra ocasión una um, charla, organizamos un, un, una mesa en un congreso en La Paz. Invité, y aquí viene parte de mi invitación, ¿eh? en dos semanas más va a estar aquí con nosotros, lamentablemente no coincidiendo con ustedes, la Beatriz Bautista, que es mi gran colaboradora, una ¿no? de las principales colaboradoras, Aymara, con su hija, Naira, ¿eh? canta tallita bautista. Y recuerdo que la invitamos a participar de un, una, en una mesa, ellas tenían una ponencia y aparecen 15 personas. Era la BEA, pero vino con todas las representantes de la comunidad, todas las autoridades vinieron a apoyarla. Entonces ahí a uno, estas son las lecciones verdaderas que uno recibe, digamos, haciendo trabajo de campo que, eh, pues ya nosotros decimos que está pasando aquí, ¿no? Es una invasión, eh, todas las personas con sus signos de autoridad, con sus aguayos, y, y, y eso. Y, y termino con esta invitación. Yo creo que el 26, me parece, de, de septiembre, viene otra integrante de este proyecto Uybaña que tiene que ver con colaboraciones relacionales, correspondientes, atencionales, ¿no? um, Que hay mucho que aprender todavía en este mundillo plagado de principios neoliberales e individualizantes, ¿no? Así que disculpen eh, esta última reflexión, pero están muy Bastante. invitadas para, para fines de mes, ¿no? Con, con más invitadas, eh, invitadas, por cierto, dos mujeres nuevamente eh, fascinantes, igual que tú hoy día. Eh, así que muchísimas gracias muchas por gracias. tu calidez, por tu energía de la presentación y, y que te vaya muy lindo en, en esto. Gracias. ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes todas, aquí en todas. sala también. <laughs> gracias. Muchas gracias. <laughs> gracias, gracias.